Lord Goda's only daughter, Princess Kiku, is quickly losing her sight to a mysterious disease. All conventional efforts to treat her have failed. However, there is a magical herb that grows only at the top of Mount Shiba. This herb has the power to halt the disease and restore the princess's vision. You must fight your way past the demons guarding the mountain, find the herb, and deliver it to Princess Kiku. Muy buenas a todos, amigos, amigas. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. Nos encontramos una vez más en Tenchu Steel Assassin. Nos encontramos en esta gran entrega. Estamos en esta misión de buscar una hierba en una montaña bastante peligrosa y llena de enemigos. Pero bueno, vamos a ver qué tal lo hacemos el día de hoy. Tenemos hoja de resurrección que devuelve toda la vitalidad tras morir. Habrán ahí ítems bastante interesantes. Y cada vez que completamos una, como que la siguiente nos dan más de 6 ítems, ¿no? Al máximo de 3 de estos. Y este creo que uno porque es una armadura. Pero bueno, con lo que tenemos me va bastante bien, me vale bastante. No sé si llevaré esto, pero nada, con esto creo que estamos bien. Es una misión complicada porque está lleno de arqueros, pero bueno, vamos a ver qué tal lo hacemos. La hierba está en la cumbre, vigila tus pasos, los demonios esperan a los incautos. Cura a la princesa. Una mague de los buenos. Y bueno, este nivel es bastante lineal. Y está plagado. Pero plagado de enemigos. Hay algo cerca por acá. ¡Un perro! Bien. Adiós al perro. Se te cayó con la cabeza, amigo. Bien. Ya sabemos más o menos lo que hace. Va a venir para acá de nuevo. Y ahora se va a ir. Me encanta como Rekmaro se pone ahí a hacer bailecitos locos en medio de una montaña. Estamos ahí nomás de carno, pero bueno, él mata con estilo. A este, aprovechamos de ir para acá porque hay una bomba secreta. Tampoco la vamos a usar, pero bueno, ya que estamos, ¿por qué no? Era solamente hacemos así, entramos para atrás y este va a ver el cadáver. Vamos a ver qué patrulla hace, porque a veces la cambia por
la forma que venga a dar, ¿no? Bien. Acá no me ve. Bien, acá no me ve. No sé cómo no me vio. Adiós, amiguito. Tenemos que seguir subiendo, ¿eh? Salte acá porque creo que el agua hace ruido. Qué bonito perrito ahí. Con los pies en el aire. Olín. Técnica milenaria, el arrocito no jutsu, nunca falla. Pasada de generación en generación por todos los jugadores de Tenchu. Oli, se puso de espalda. Yo tardé 10 días en venir, pero bueno. Normalmente es más complicado eso, ¿eh? Se me viene demasiado bien y no me lo esperaba. Arrocito no jutsu. Déjame, arrocito. Gracias. No sé cómo me está viendo, ¿eh? Acercar es un gran problema. Por suerte no tiene muy buena vista de cerca. De lejos ven a 5 kilómetros, pero de cerca. Son feísimos los pobres. Se cree, no hay problema. Dentro de poco vas a dormir para siempre. Cuando me presentes una oportunidad, una sola, estás muerto. Como dije, una sola.
¿Me llamas acá? Me la están dejando toda servida. A mí me ha encantado. No hay nada que me guste más que ir reventando cuello en el techo. De hecho, no sé, tengo como algo grabado de una satisfacción tremenda cada vez que acerco a un amigo y le hago la cinemática, ¿no? Lo voy a hacer ya medio grabado de cuando era pequeño. Cada vez que me salía una muerte sigilosa, wow. No sé, a mí me encantaba este juego de ser pequeño. This is the herb. Princess, I'm on my way. Perfecto, gran maestro. Hicimos un montón de puntos, 740, nada malo. Y buen tiempo, poco menos de 10 minutos. Para este nivel que es complicado, lo hicimos muy bien. Y bueno, espero que os haya gustado mucho de este capítulo. Les mando un gran saludo a todos. Muchas gracias por estar ahí. Hasta otra. Cuídense.